Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Mi nombre es Luis Chan, de manager y cabeza del Ojos en la Cabeza. Hoy tengo el agrado, por encargo de Andrés Longhi, que ya me está acompañando acá, de poder presentar un libro de Bill Gentile. Me pidió Andrés que pudiéramos hacer esta presentación. Bueno, Andrés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, muchas gracias. Yo creo que es una gran oportunidad para encontrarnos con amigos bien queridos. Está Alejandro, está Aroldo, está Jun, está Bill, por supuesto. Creo que vamos a pasar un buen momento de recuerdos, de emociones. Como estábamos hablando hace un rato, creo que estos momentos son para construir un futuro mejor para el mundo, para sentirnos sólidos, solidarios. Espérame, es el nombre famoso del libro, y Espérame es el nombre de un poema que, con el permiso de ustedes, lo voy a leer. Espérame que volveré, solo que la espera será dura. Espera que cuando te invada la pena mientras ves caer la lluvia. Espera cuando los vientos barran la nieve. Espera en el calor sofocante, cuando los demás hayan dejado de esperar, olvidando su ayer. Espera incluso cuando no te lleguen las cartas de lejos. Espera incluso cuando los demás se hayan cansado de esperar. Espera incluso cuando mi madre y mi hijo crean que ya no existo. Y cuando los amigos sientan que junto al fuego se sienta junto al fuego para brindar por mi memoria. Espera, no te apresures en brindar por mi memoria, tú también. Espera, porque volveré, desafiando todas las muertes, y deja que los que no esperan digan que tuve suerte. Nunca entenderán que en medio de la muerte, tú y tu espera me salvaste. Solo tú y yo sabemos cómo sobreviví. Es porque esperaste y los otros no. Espérame, de Konstantín Simonov. Es un poeta, corresponsal de guerra ruso, nació en 1915 y murió en 1979. Y este poema se lo escribe a su novia, que se llama, una actriz rusa, Valentina Zeronova. Creo que nada mejor para empezar con el corazón, una presentación de un libro que se ha escrito con el corazón. Quiero presentar a Bill con el corazón. Bill fue muy generoso y fue a presentar la colección de Ojos Propios en la Embajada de Perú, cuando nosotros presentamos Ojos Propios en Perú. Sin dudarlo, estuvo en vez de... No, nosotros no pudimos viajar. Nadie mejor representante de un movimiento de fotografía como Bill Gentile en Washington. Y ahora le damos la bienvenida en el Perú. Y le agradecemos muchísimo darnos el honor de presentar su libro acá. Bill, te escuchamos. Buenas noches, Andrés, y buenas noches, colegas. Es un gran placer para mí estar con ustedes esta noche. Es un privilegio de lo cual estoy muy orgulloso. Llego a ustedes después de haber vivido en América Latina en total de 11 años, 7 de ellos en Nicaragua, cubriendo la guerra allí como representante corresponsal extranjero de la United Press International y luego fotógrafo de la revista Newsweek. Mis deberes con Newsweek era todo el hemisferio y el toda América Latina y el Caribe. Y tengo la gran suerte de haber tenido los contactos, los amigos, una familia nicaragüense que me adoptó como uno de ellos. Y tengo la mucha suerte de estar aquí vivo y de una pieza aún. Me costó bastante trabajo poner este libro, terminar el libro, de lo cual estoy bastante orgulloso. Es un regalo de la vida para mí y para la gente que yo he conocido durante muchos años. He marcado algunas partes del libro que les voy a leer. Y la primera se llama, es un capítulo en el libro, se llama La Montaña. Y es donde la guerra de la contra pasó durante los años 80, y donde yo pasaba mucho tiempo en la montaña cubriendo ese conflicto. De hecho, yo soy uno de los pocos periodistas del mundo, especialmente de Estados Unidos, que he tenido la suerte de estar en Nicaragua cuando la revolución sandinista en 1979
era la primera vez que yo estaba en Nicaragua y la primera guerra que yo cubría como, periodista. Y también yo estaba ahí cubriendo la guerra de la contra en los 80. Y también, aunque yo estaba basado en Nicaragua, y mi área de cobertura era toda América Latina y el Caribe, yo pasaba la gran mayoría de mi tiempo en Nicaragua y en El Salvador, porque allí las guerras más fuertes, la política de Estados Unidos más visible. De hecho, atrás de mí hay unas fotos que hice durante el 79, cuando la Revolución Sandinista. Estoy aquí ahora en mi oficina en American University en Washington, D.C. Y estos dos blanco y negro yo hice para la revista, para la United Press International. Bueno, les voy a leer unos párrafos de esta parte del libro, porque es allí que yo conocí realmente qué es guerra. Es allí que conocí al miedo, la importancia y el impacto de la política de mi país, Estados Unidos, en otros países, en este país en particular, en Nicaragua. La montaña. A las montañas del norte de Nicaragua les envuelve una mística propia. Los nicaragüenses se refieren a ellas no en plural, sino en singular. La montaña, como si la escarpada columna vertebral del país fuera una sola entidad, un reino especial aparte, pero todavía dentro de la propia Nicaragua. Antes de la toma de poder sandinista, la montaña era el lugar donde la odiada Guardia Nacional de Somoza llevó a cabo algunas de sus represiones más despiadadas contra los campesinos que colaboraron con los guerrilleros sandinistas o se sospechaba que colaboraron con ellos. Era un lugar tétrico de persecución, tortura y muerte solitaria. A pesar de las dificultades y el peligro, la montaña ocupa un nicho especial en la tradición sandinista. Los relatos legendarios de cualquier grupo guerrillero son parte del corazón y el alma de ese movimiento y la razón por la que los hombres y mujeres se arriesgaban a ser torturados y muertos por ese movimiento. Fue en la montaña a donde el Frente Sandinista envió a sus guerrilleros para entrenamiento físico, psicológico y político. Fue en la despiadada montaña donde los cuadros sandinistas soportaron el sol que les dejaba ampollas en el frente y la nariz, noches frías e húmedas que sacudían el cuerpo hasta el amanecer, hambre que desorientaba y realmente dolía, soledad que hacía que los hombres hablasen consigo mismos y miedo que les dejaba sin aliento. Y además, en la montaña acechan la tifoidea, la malaria, la hepatitis, el ántrax y la lepra de montaña, un parásito que se incrusta en la carne y la devora en círculos concéntricos, dejando dolor y desagradables cicatrices. Quizá fue Omar Cabezas, el popular combatiente sandinista y héroe de la Revolución de 1979, quien mejor capturó y definió la mística de la montaña en su libro La montaña es algo más que una inmensa estepa verde. Para Cabezas, la montaña era el yunque sobre el que uno se probaba, se forjaba y se moldeaba hasta convertirse en un verdadero revolucionario. Para mí, la montaña fue un lugar de purificación. Era un lugar donde buscaba refugio del periodismo de manada, de las conferencias de prensa organizadas, del estrés constante de buscar la última imagen para cualquier historia, de la dolorosa distancia con mi familia en los Estados Unidos, de la tentación del tiempo y energía desperdiciada en las reuniones sociales de Managua, machacando el ron flor de caña.
anhelaba y luego me deleitaba la pureza, la disciplina y la presión del yunque. Así que yo pasaba mucho tiempo conociendo la revolución, la contrarrevolución, los soldados sandinistas, los combatientes contras, y yo mismo, y descubría lo que era yo muy internamente en circunstancias muy, muy, muy difíciles. Ahora paso el programa a June Ehrlich, una gran colega mía desde hace muchos años y alguien que me ayudó infinitamente con este libro y con conceptos y con promociones del libro a través de su revista, que se llama Revista, el Review de América Latina por Harvard. June, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Bill, y gracias a todos ustedes que están mirando este programa. Yo, como Bill, tuve la experiencia de Nicaragua. La primera vez que estuve fue en 1977, cuando había una dictadura, que era un tiempo en que la gente tenía miedo de hablar, había más masacres, seguimiento de gente. Era un tiempo horrible, cuando ya comencé a cubrir Nicaragua, era más o menos el mismo tiempo que Bill también comenzó en serio. Y yo le pregunté cuándo nos conocimos, y yo no puedo decir, y él no puede decir, pero yo creo que fue bien, bien temprano, que quiere decir que somos amigos más años que yo quiero confesar. 1979, antes de que muchos de ustedes nacieron, era una época imposible, una época de mucha esperanza, de muchos sueños, de mucha ilusión. ¿Por qué? Porque uno tenía una dictadura que fue apoyada por los Estados Unidos con dinero, con armas, con relaciones públicas. Y uno tenía si uno podría llamarlo, un ejército guerrero que no tenía nada, que tenía piedras, machetes y algunas armitas por ahí, y que estaban divididos en la montaña, en la ciudad, con diferentes ideas de cómo hacer la lucha. Y sin embargo, porque la gente ya no podía más, los sandinistas ganaron. Un factor también, pero yo creo que no fue un factor decisivo, pero que de pronto no podría haber, la historia de pronto podría ser diferente. Tenía que ver con algo que Bill cuenta en su libro, que es el asesinato, la muerte de un periodista norteamericano, Bill Stewart, que fue filmado. Él fue asesinado con un revólver, con un disparo en la cabeza por la Guardia Nacional. Y eso cambió, creo que mucho, la opinión pública en los Estados Unidos y del gobierno de los Estados Unidos.
Sin embargo, 1979, el 19 de julio, fue un tiempo absolutamente inesperado. Yo me acuerdo en el aeropuerto, tantos nicaragüenses iban regresando a su país desde el siglo, que quería trabajar, que quería reconstruir su país. El gobierno se llamaba el gobierno de reconstrucción. Entonces, era una época compartida de mucha alegría. Comenzaron a llegar también muchos extranjeros, de gente con muchos ideales, entre ellos muchos periodistas que no tenían experiencia en periodismo, que hay muchos que comenzaron en Nicaragua y después llegó a tener trabajos muy grandes en los Estados Unidos. Muchos siguieron cubriendo América Latina. Sin embargo, después de un año, el discurso cambió. Algo, por lo menos de afuera, mirando hacia Nicaragua. Y como periodista, uno, y me gusta mucho que Bill utilice la frase historias reales, porque eso es lo que él cuenta con su cámara. En los Estados Unidos había una polarización. Mirando a los países de Centroamérica como un lugar donde podría llegar el comunismo, los rusos, los cubanos a los Estados Unidos. Y yo me acuerdo cuando yo fui a cubrir, había una campaña de alfabetización. Yo fui con un colegio católico a la montaña, de Bill, arriba de un pueblo que se llama Matagalpa. Y las niñas, eran todas niñas del colegio, eran gente de clase media alta, que nunca había tenido contacto con la pobreza del país. Y para ellos era una experiencia de concienciación, que había gente que no tenía suficiente para comer, que había gente que no sabía leer, que no sabía escribir, y que vivía en el mismo país que ellos. Yo regresé a Managua a despachar mi historia, y entonces mi editor, que era de un periódico progresista, católico, me preguntó, ¿pero no es indoctrinación comunista? Entonces Bill tenía, y yo tenía que vivir y trabajar en ese ambiente en que en los Estados Unidos estaban viendo algo que para nosotros era ajeno. Lo que era la verdad para nosotros era ese proyecto de reconstrucción de un país, de ese proyecto de gente que creía en algo. Y no estoy diciendo que no había comunistas o marxistas, pero realmente la historia de Nicaragua en ese punto era una historia de seres humanos. Y creo que eso es lo que Bill ha captado primero en su fotografía para Lupe y después para Newsweek. Y es algo que es muy difícil hacer
en ese ambiente de polarización y cuando los editores en Nueva York o en Kansas City está viendo otra cosa. Yo estaba viviendo en Colombia en esa época. Yo fui en Nicaragua enseguida, muchas veces topé con Bill. En 1984 me fui a vivir a Nicaragua. Y ya era otra Nicaragua. Era Nicaragua de la Segunda Guerra de Bill, en que había mucho desgaste en la gente, que no había comida, que había mucha presión de los Estados Unidos, que no había dinero, no estaba entrando comida, petróleo, muchas cosas. Los sandinistas también hicieron muchos errores, pero era muy difícil como periodista reportar esos errores porque había presión. Si tú reportas esos errores, estás al lado de los gringos, de la política de los Estados Unidos. Y yo me acuerdo, hice un artículo sobre la reforma agraria y que muchos campesinos estaban en contra de la reforma agraria porque era una reforma agraria que venía de arriba y porque ellos querían tener sus tierritas y la filosofía de los sandinistas era más como y agricultura más eficaz, colectiva. Pero yo comencé a entender el punto de vista, tal vez no está de acuerdo, pero entender el punto de vista. Yo me acuerdo que yo hice un artículo sobre eso y me acusaron de ser contra. En otras ocasiones me acusaron de ser demasiado sandinista. Así que yo creo que Bill y yo tenemos eso en común, que tratamos de retratar, yo con palabras, él en ese momento con su cámara, lo que estaba pasando de verdad. Y lo que me encantó del libro de Bill es cómo él retrata con palabras esas dos épocas de Nicaragua y nos hace entender no tomando un lado o el otro, pero contando historias de guerra, amor y rock and roll. Hasta ahí voy. Gracias. Gracias, June. Muy buen hecho. ¿Quién sigue? Una cosa, antes de cambiar de la presentación, lo que trataba de hacer en el libro era contar el costo humano de los conflictos. Nosotros aquí en Estados Unidos apoyamos mandar tropas al extranjero o mandar armas a tal país fuerzas a otro país, supuestamente para libertad y democracia y esas palabras lindas, bonitas como eso. Pero nosotros nunca conocemos las víctimas de los actos bélicos. Ni sabemos quiénes son qué son los nombres de los muertos, de los heridos. Yo he tenido en Nicaragua, como vos lo sabés, June,
Muy bien, mi primera esposa, Claudia, la guerra de la contra tenía un impacto tremendo en el hermano menor de Claudia. Ahora tiene casi 60 años, se hirió durante la guerra de la contra porque los contras le metieron un mortarazo en la cabeza. Ahora está totalmente ciego, no puede tener una conversación con prácticamente con nadie, no se puede alimentar a sí mismo, no puede hablar a sí mismo, no puede vestirse a sí mismo. La gente aquí que mandamos tropas para allá, nunca sabemos cuál es el impacto de esa política. Lo que yo quería hacer en el libro realmente es contar historias reales, como decías, historias reales del impacto, el costo humano de los conflictos que nosotros apoyamos desde aquí, desde la comodidad de esta universidad donde yo trabajo, de esta ciudad donde yo vivo. Desde esa comodidad mandamos a hacer daños profundos en demasiada gente en el mundo. Y eso fue algo que yo estoy tratando con este libro, elucidar, contar, convencer aquí, por este lado de los conflictos. En mucha manera, la generación mía, para nosotros, las guerras, los conflictos de Centroamérica, era nuestro Vietnam. Y no, nosotros hemos visto eso también en Managua, en Salvador. Hemos visto las manifestaciones en contra de la política de Estados Unidos en la región. Y la diferencia entre la guerra de Vietnam, la guerra de Centroamérica, las guerras de Centroamérica, es que las guerras de Centroamérica están en nuestro patio trasero. Y hasta la fecha, nosotros sentimos aquí en Estados Unidos el impacto de esos conflictos con los miles de personas que buscan una manera de sobrevivir que llegan a la frontera al sur del país. Pero bueno, yo creo que tú ibas a presentar a otra persona aquí en el panel, ¿no? Yo no, yo creo que yo creo que es Andrés. Hola, Alejandro, creo que tiene problemas de conexión ahorita. ¿Estás, Alejandro? Andrés, Alejandro no está. Tengo un problema de conexión. Ok, conéctate, Alejandro. Sí está. Ale, conéctate. Sí, Alejandro Balaguer, para darnos una visión de lo que vendría a ser el... Ahí está. Alejandro. No lo tengo, Andrés, todavía, Alejandro. Bueno, Haroldo. Haroldo sí está, vamos con Haroldo. Seguimos con Haroldo mientras Alejandro se prepara. Pero dice, estoy conectado, dice Alejandro. Dice Alejandro que está conectado. Sí, ahí está, parece, ¿no? Ahí estás, Alejandro. Ah, no, es Haroldo. Vamos a Haroldo. Ok. Mientras Alejandro... Ok. Él es Haroldo Horta. Para los que conocen a Haroldo Horta, Haroldo subió en su parapente motorizado el día que se retomó la Embajada de Japón y tomó fotos sensacionales. Ahí empieza nuestra gran amistad. Bienvenido, Haroldo. Andrés es un hombre que se la jugó por mí
frente a su editor, que en el momento que ocurrieron estos hechos, si no hubiese sido por la actitud valiente que él tuvo, yo quizás no estaría vivo. El periódico, la prensa de Lima, a través de él me apoyaron en esta captura fotográfica que yo hice con mi parapente, y gracias a eso fue que la policía no me mató. La verdad es que le debo la vida a mi querido amigo Andrés Longhi. Andrés, ¿tú ibas a continuar o yo continúo? Aló, parece que ahí está Alejandro. Ok, sigue Alejandro. Siempre estuve. Ah, bueno. ¿Ves? Yo decía que ahí estaba. En visión fantasma. Bueno, estoy viendo a dos amigos, a uno que la vida me lo ha transformado porque tiene una barba de patriarca, veo. Bueno, Alejandro Balaguer lo conocen todos. Creo que Alejandro ya puede empezar su visión, bueno, del libro, porque creo que el libro nos ha emocionado a todos y nos ha hecho medio movernos en los recuerdos. Creo que Alejandro, empieza tú. Yo sigo. Bueno, primero estoy súper contento porque lo vuelvo a ver a Bill después de mucho tiempo, ¿no? Y con mucho cariño, pues, ¿no? A Bill lo conocí cuando yo era un corresponsal, un fotógrafo corresponsal de Associated Press, aquí basado en Perú y también cubriendo la región, y había dejado aquellos años de la revista Caretas, que me habían metido de frente en el tema del conflicto armado interno del Perú. En ese momento, cuando lo conocí a Bill, yo estaba cubriéndolo a fondo, pues, ¿no? Me acuerdo que había vuelto en ese momento yo del Huallaga y de Ayacucho, ¿no? Que había logrado llegar hasta una comunidad que había sido masacrada por Sendero Luminoso, Cochas, y Bill andaba buscando fotografías para Newsweek. Si no me equivoco, tú habías vuelto también de Huallaga en ese momento. No sé si era con Joe Contreras que había hecho ese mismo viaje, ¿no? Y Bill estaba buscando algunas otras fotos, porque obviamente no podía cubrir todo el país en ese momento. Y yo justo había llegado, y así fue que nos conocimos, en un hotel de Miraflores, recuerdo, pues, ¿no? Ajá. Inmediatamente hicimos química, pues, ¿no? Creo que, y ahora leyendo tu libro, Bill, creo que hemos transitado un camino de los sentimientos y de la profesión bastante similar. Sí. De hecho, cuando Andrés me manda tu libro, pues, ¿no?, me lo devoré en estos días, ¿sí? A mí me removió muchísimos sentimientos, porque más allá de la política, pues, o de los sucesos que sucedían en ese momento, este tema de las historias, yo creo que es un tema que tenemos que profundizar ahora, ¿no? Porque al igual que lo que he leído tuyo, que lo quiero mencionar ahora, lo tengo aquí, ¿no? Dice: los fotoperiodistas nos enorgullecemos de sumergirnos en el corazón de la historia. Para mí, esa es la verdadera satisfacción de nuestro oficio, la conexión que establecemos con otros seres humanos, el privilegio de conocer y difundir sus historias con la esperanza de que, al hacerlo, podamos tener un impacto positivo en esa persona y en el mundo en el que vivimos. Yo estoy totalmente convencido, es más, ese sentimiento he tratado de alguna manera, y creo que igual que tú, por lo que me has dicho antes de empezar este conversatorio, pues, ¿no?, alimentado, ¿no?, de que no se duerma, pues, ¿no?, de que no te lo vayan matando, ¿no? Como qué es lo que sucede. Entonces, me traen muchas reflexiones, ¿no es cierto?, esto tuyo, porque para mí creo que es, más allá de todo el conflicto de por qué y cómo cubríamos y demás, acá hay un tema para reflexionar. Porque no sé si eso, esa circunstancia que tú dices, esa satisfacción de hacer, de que esa herramienta que tenemos, la cámara fotográfica en este caso, pues, ¿no?,
puede ser un elemento que puede cambiar vidas, que puede despertar corazones, que puede sensibilizar, ¿no es cierto?, a la gente, no se haya ido perdiendo con los últimos años. Yeah. Y ese romanticismo que tú hablas y que tú tejes muy bien y que se sustenta muy bien con toda tu relación con tu familia y demás, porque está todo enlazado, obviamente, todo conectado, no se ha ido perdiendo de alguna manera en la profesión, ¿no? Eso es algo que a mí me gustaría conversar y revisar, ¿no? Porque, como dices tú, ¿no?, hay otra dimensión de lo que hacemos, quizás tan importante como nuestro impacto en el mundo en general, es el mero acto de practicar nuestro oficio, de buscar y difundir la verdad, ¿no? Nos define y valida, definitivamente. Pero además de difundir la verdad, yo creo que el hecho, o aunque sea a mí, ¿no?, lo que me hace también pensar, es que no era nada más el hecho de buscar la verdad lo que nos movía en ese momento de nuestra juventud y de la pasión y demás. Era el hecho de poder hacer algo, de poder darle voz a esos invisibles, ¿sí? Porque hay una realidad, ¿no? Los medios, no todos, pero los grandes medios muchas veces simplemente eran como, eran un complot de hacer invisible, ¿no?, a la gente. Por ejemplo, te voy a dar una de las cosas que a mí me hizo convertirme en un freelance y salir, digamos, de las grandes agencias, era, no, eso ya no es historia, eso ya no hay interés. ¿Cómo que no es historia? Pues hemos llegado a una comunidad, la comunidad se está desangrando, la gente pide ayuda, pues, ¿no es cierto? Hay realmente un drama y eso no, ya no es interés, ya no es historia, ya no hay, ¿no?, ¿Por qué publicar más sobre esto? Eso me sucedió bastante con la guerra en el Perú, te digo, con el conflicto armado interno. Entonces, yo siento eso, ¿no?, igual que tú, ¿no?, profundamente, de que creo que hay que recuperar ese sentido de decir, voy a poner mis ojos y voy a hacer algo en lo que yo creo justo o lo que es humanitario, ¿sí? ¿Me entiendes? No creo que solamente sea el hecho de decir, la opinión pública tiene el derecho de saber, sino esta gente tiene el derecho de ser visible. Y creo que con tu libro y con tu trabajo lo has estado haciendo a lo largo de 40 años, ¿no? Y eso me enorgullece, y me enorgullece ser tu amigo. Entonces estoy muy contento de estar acá, porque tu libro no habla de Nicaragua nada más. Primero habla del personaje, quién eres tú, de dónde vienes, ¿no es cierto?, ¿no?, cómo te formaste, y cómo eso hizo, ¿no?, de que tú, Bill Gentile, puedas hacer de tu profesión algo más que algo informativo, ¿sí? Yo creo que eso hay que tratar de recuperarlo en la profesión. Creo que se ha ido perdiendo. Creo que hemos ido perdiendo un poco ese espíritu, pues, ¿no?, de hacer las cosas más allá de publicar o de ganar dinero o de poder vivir de ello, ¿no? La pregunta es, ¿se ha ido deshumanizando la profesión con los años? ¿Qué ha ido pasando? Si ha sucedido eso, ¿por qué ha ido sucediendo? ¿No? ¿Han tenido la culpa los medios? ¿O han sido los periodistas o los educadores de los periodistas? Pues, ¿no? Hay muchas reflexiones que trae tu libro. No solamente, ¿no?, escuchar qué era lo que pasaba en Nicaragua, ¿no?, o esas experiencias, ¿no?, que realmente son maravillosas, pues, ¿no?, y escucharlas y todo eso, pero creo que hay que reflexionar más sobre hacia dónde estamos yendo con la profesión. ¿Sabes qué, Alejandro? Haces un buen punto en cuanto a el hecho de que no solamente estoy contando historias de Nicaragua y de Salvador, sino que la parte humana de qué es lo que me preparaba para eso, cómo gente como nosotros que estamos ahí a veces solos, sin nadie que nos ayuda, sin nadie que nos proteja, cómo hacemos, cómo actuamos ahí. Cuando yo mandé el libro, este libro yo lo publiqué sin una corporación con
mucho poder y muchos consejeros y lo demás. Yo lo publiqué a través de una manera que, de cómo hacen los libros ahora, lo publican, lo fabrican cuando tengan las órdenes para hacerlo, de compra, pues, a través de Amazon primeramente. Pero tenía un editor a lo cual yo tenía que pagar para que revisara el libro y ver qué es bueno, qué es malo, qué sugerencias, cambiarlo y lo demás. Y el tipo me dijo que hay que quitar todo lo que se trata de mi familia en Pensilvania, de mi juventud, el trabajo en las fábricas de acero, de que mis padres son inmigrantes de Italia, porque nadie quería ver eso, nadie quería leer eso. Quieren saber de qué es ser un fotógrafo de combate, cuántos muertos y todo lo demás de eso, ¿verdad? Y yo pagaba el tipo, bueno, $3,000 para editar el libro y rechazaba todo lo que me sugirió. Porque para poder estar en Nicaragua, para poder hacer el trabajo que yo he hecho o que lo que tú sigues haciendo hasta la fecha, necesitamos un apoyo, una fundación de ética, de ser humano, de valores, de todo eso que nos prepara para sufrir, para la soledad, para el trabajo duro, para el miedo, para todo eso, y que nos esperan que regresamos. De hecho, sale el nombre del libro también, Espérame. Historias reales de guerra, amor y rock and roll. Entonces, he tenido en mi juventud la gran suerte de tener una familia que me apoyaba, que me alimentaba, que me dirigía en una cierta forma que ellos creían y que me esperaban regresar de los conflictos. No sé si leíste la parte donde mi mamá, en una cena que en Nueva York, cuando yo estaba trabajando para la United Press International, y yo le dije, esto es después de vivir en México 4 años y ir a cubrir la guerra de 79, traigo a mi mamá a un restaurante para mantener una situación calma que iba a ser muy dramática, ¿verdad? Y yo le decía a mi mamá en la ciudad en donde ella llegó de Italia en los años 1930, cuando y estamos en el restaurante, y yo le decía que no aguanto aquí en Nueva York ya. Mi primera esposa está a 1,000,000 de kilómetros lejos, que lo que estaba pasando en América Central era eventos históricos. Y yo le decía que yo quiero regresar, necesito regresar a Nicaragua. Y ella, no llorando, pero muy emocionada, dice, bueno, si tienes que irte, vete a la guerra. Mi madre me está diciendo que vete a la guerra, y no solamente a una guerra, pero a varias guerras, a los cuales el país donde ella vive iba posiblemente a intervenir con tropas, el mismo país. Entonces mi mamá, sabiendo que yo tenía que hacer lo que tenía que hacer, me dijo, vete a la guerra. Increíble, increíble. Sin ese tipo de apoyo, uno no puede hacer lo que nosotros hemos hecho. Es verdad, mira, yo para, digamos, leyéndote, ¿no? Y he apuntado algunas cosas acá, si me permiten seguir, porque creo que está enlazado, pues, esto, ¿no? Tú dices, ¿no? ¿Dónde encajan los periodistas y el periodismo en todo esto? ¿Cómo veo mi papel? ¿Y ayudarlo a lograr un cambio positivo? ¿He cumplido con el componente de la herramienta de mis aspiraciones? ¿Lo estoy haciendo ahora? Yo te puedo responder algunas cosas a eso, ¿sí? Que yo también me lo he dicho a mí mismo, ¿no? Porque a mí también en su momento me han entrado y todavía lo siguen haciendo, digamos, estas preguntas, ¿no? Sí. Y muchas veces me preguntan, ¿no? A veces, ¿no? ¿Cómo después de que hayamos visto tantas cosas podemos dormir tranquilos, ¿no? ¿Sí? Y yo creo que si dormimos tranquilos es justamente por eso, porque no nos convertimos en unos buitres, sino que tratamos de hacer algo
¿no es cierto? Más allá de informar, sí, con la herramienta poderosa que nos puso la vida o lo que sea en las manos, pues, ¿sí? Entonces yo creo que ahí hay una cosa que sí no tiene que ver, creo que es importante la historia personal de uno, ¿no? Porque aquí lo que estamos viendo es de profesionales que van más allá de lo que es una profesión, que es ganar dinero, ¿no? Para sumergirse en mundos hostiles, pues, ¿no? Pero, digamos, con un propósito, básicamente. Hermanos, sí, yo digo a mis estudiantes, ellos son jóvenes, ¿verdad? Y entienden lo que hacemos nosotros hasta cierto punto, y ven las imágenes que nosotros creemos hacemos en la guerra, sobre el sufrimiento de los seres humanos. Y tienes razón, que para ellos puede ser oscuro nuestro trabajo, en el sentido de que a veces la gente nos ven como buitres detrás de los muertos, ¿verdad? Pero yo siempre he pensado que nuestro trabajo, nuestra generación, la gente que, con la cual yo trabajaba en Centroamérica, la mayoría de ellos vieron su trabajo como una misión humanitaria y no como un trabajo, ¿me entendés? Y sí, yo era como, yo me sentía como un diplomático, un embajador de la gente con dos dedos de frente, ¿me entendés? En este país, que querían saber qué es lo que está pasando. Nosotros hemos arriesgado nuestra vida varias veces, muchas veces, y muchos de mis colegas murieron en El Salvador y en Nicaragua. Si no somos nosotros que corremos los riesgos y ponemos todo en la línea, ¿verdad?, de riesgo, para denunciar, para documentar y denunciar lo que está pasando en el mundo por los malos. Entonces, ¿quién? Pero mira, yo te hago una pregunta, ¿no? Y porque tú también eres un profesor de periodismo, ¿no? Yo muchas veces, bueno, siempre se escucha, pues, ¿no? O sea, en nuestra profesión, ¿no? Que no hay que tomar partido. Pero ¿cómo no puedo no tomar partido ante el horror, ante una injusticia y todo eso? Yeah. Sí hay que tomar partido, pues, ¿no? Yeah. Hay que tomar partido, ¿no? Y como tú dices aquí, también lo escribí, para mí esa es la verdadera satisfacción de nuestro oficio, la conexión que establecemos con otros seres humanos. Y eso no es mantenerse al margen, eso es involucrarse. Sí, así es. Así es. Entonces, bueno, yo quiero que... Hemos pasado los mismos caminos, hermanos, ¿ah? ¿Eh? Así es. Y estamos en el mismo camino. Todavía. Sí. Bueno, yo no quiero hablar tanto, quiero pasarle la palabra a mi amigo Haroldo, que tampoco no lo veo hace tiempo, pues se dejó crecer la barba muy larga. Sí, es interesantísimo lo que han dicho ustedes, perdóname Haroldo, dos minutitos nada más, porque lo que estamos creando acá en esta reunión es una serie de recuerdos muy importantes para crear políticas de vida en sociedad más coherentes. Esto es lo que está pasando, los que están viendo esto están recibiendo una lección muy fuerte de lo que es el periodismo con sentido, un periodismo que tiene razón de ser. Y como tú conoces, Alejandro, y conoce Bill, el trabajo de Ojos Propios tiene que ver con un periodismo desde los que viven la historia. Ustedes son los traductores. Nosotros estamos tratando de llevar adelante las traducciones y las cosas desde la perspectiva de los ojos propios, de los pobladores. Yo estoy absolutamente seguro que espero que Dios me escuche. Invitar a Alejandro, invitar a Bill, invitar a Haroldo a hacer un trabajo con comunidades nativas en el Perú y poder hacer lo que debemos hacer siempre. O sea, crear proyectos de desarrollo. Esperemos que esto sea. Haroldo, sigues, por favor. Bienvenido, querido amigo. A todos, hace tanto... ¿Me escuchan? Sí. Ok. Saludarlos a todos después de tanto tiempo y
particularmente a Bill por su maravilloso libro que realmente a mí me remeció completamente. Me tocó fibras muy dormidas y la verdad es las cosas que me han dado ganas nuevamente de volver a Nicaragua. Y estoy en este momento enarbolando, preparando un proyecto para regresar a Nicaragua, porque definitivamente que Nicaragua tenemos todos los que estamos acá un vínculo muy fuerte, muy fuerte con Nicaragua. En el caso mío fue especial. Yo comencé la experiencia de la fotografía en Europa, ¿ya? Estudié fotografía en Hungría y después de que salí de Hungría me fogueé como freelance un poco en Austria y de ahí surgió la revolución, el levantamiento, la insurrección del 78 en Nicaragua y yo logré que los editores me enviaran, me dieran la corresponsalía y me fui a Nicaragua. No pude aterrizar en Managua, dado que estaba el conflicto en pleno y entré por Costa Rica, ¿ya? Y ahí en Costa Rica hice contacto con los sandinistas y terminé enrolándome con ellos, ¿no? Porque al poco tiempo de estar con ellos, los sandinistas me plantearon de que si yo quería realmente ir al combate con ellos, tenía que prepararme militarmente. Y terminé preparándome y convirtiéndome en un soldado más, ¿ya? Bueno, con muy mala suerte porque mi carrera como guerrillero fue muy corta. Terminé herido en un combate, terminé preso y hasta el 19 de julio estuve en prisión. Yo recuperé la libertad con el triunfo de la Revolución Sandinista. Esto así muy rápido, muy breve, diciéndolo así muy por encimita. Después, cuando salí de la cárcel, yo, en vez de volver a la fotografía, que era mi gran pasión, que era mi amor principal, los sandinistas me plantearon de que ellos no necesitaban más fotógrafos, que necesitaban gente que se hiciera cargo de organizar el Estado. Y yo sacrifiqué mi parte fotográfica por apoyar a la revolución. Y mi primer cargo fue como jefe de migraciones del aeropuerto Sandino. Cargo que ejercí durante un buen tiempo, ¿ya? Y posteriormente salí de ahí y pasé a un ministerio, el Ministerio del Interior, a trabajar con Tomás Borges. Y la verdad es que ahí fue que yo logré volver a la fotografía porque entré a Telcor, el Ministerio de Telecomunicaciones y Correo, donde volví a la fotografía. Y eso para mí fue una cosa maravillosa, poder documentar lo que realmente se hacía y totalmente alejado, digamos, de las publicaciones como Bill, como los demás colegas, porque yo, mis fotografías eran usadas por los sandinistas para promover y para concientizar a los nuestros, ¿ya? Pero bueno, eso es otra historia. Lo que nos convoca acá realmente es el libro de Bill, que dicho sea de paso, Bill yo lo conocí raudamente, muy, muy rápido. Tenemos muchos amigos en común, ¿ya? Paulo Bocio, el mismo Arturo, etcétera, Conrad, todos ellos fueron amigos y extrañamente nosotros no nos topamos por cosas de la vida, ¿ya? Vi sus fotografías, conozco sus fotografías de la época que me gustaban mucho, ¿ya? Y bueno, también supe de las andanzas que él como corresponsal, que lógicamente estaba allá y acá, estuvo con la contra, etcétera. Para mí eso era imposible. Yo ya estaba totalmente marcado, yo ya estaba totalmente identificado como sandinista, ¿entiendes? Yeah. Entonces, el libro a mí
la verdad es que me dio nuevas fuerzas, nuevos espíritu como para replantearme de que definitivamente no debo todavía colgar las cámaras y debería volverme a acercar a Nicaragua, porque bueno, yo entiendo que las cosas están difíciles en Nicaragua, por lo que tú cuentas en el libro, a pesar de que sigo pensando lo mismo, que para mí Estados Unidos es el principal responsable de la inestabilidad del área. Yo considero de que Cuba, Venezuela, Nicaragua podrán tener muchos defectos, muchos problemas, pero ninguna solución pasa por una nueva intervención norteamericana para resolver o restablecer democracias o cosas por el estilo. Sí. ¿Ya? Entonces, eso. El libro de Bill me lo leí en una patada. Y realmente te felicito porque además de ser buen fotógrafo, eres un excelente escritor porque lograste cautivarme y cautivar, yo me imagino que a toda esa generación que desconoce lo que pasó en Centroamérica y también en el resto del mundo. Gracias, hermano. Muy agradecido. Me alegra que te causó pensar en recoger las cámaras y hacer trabajo ahí. Fantástico. Bueno, ahora puedes ir con digital y no con película, ¿eh? Bueno, eso ha sido realmente doloroso, porque yo sigo amando el Kodachrome. Nosotros somos de la anterior generación. Sin duda. Yeah. Ok, sigo yo. Ok, Andrés. Bueno, gracias, Haroldo. Me parece increíble haber llegado a esta especie de visión de la Nicaragua de aquella época. Creo que el tema real es haber visto el contexto. Por los que nos están siguiendo en el programa, ven exactamente en qué nación se han creado estas fotos, en qué conflicto han sucedido las cosas, cómo era la montaña. Increíble, increíble la descripción de la montaña, Bill. Pero quiero hacer un puntito. Bill ha desarrollado un proyecto que se llama Periodismo de Mochila. Entonces, Haroldo le dice, escribes muy bien. Y Bill le dijo a uno de sus alumnos, si tomas fotos está bien, pero es importante que sepas escribir bien. Porque si sabes escribir bien, y el celular, tienes todo. En estas alturas, tienes todo. Creo que ya estamos en una época del MediaCaster, ya el Broadcaster desapareció. Ahora todos somos capaces de poder hacer nuestras propias historias y contarlas. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es entrenar a la gente a contar sus propias historias y darles voz, como dice Alejandro Balaguer. Entonces, yo quiero dejarle la palabra a Bill para que nos diga, por favor, Bill, cómo encontrar tu libro, cómo pedirlo, quién lo puede tener y provocar alguna buena librería en Lima que traiga una buena cantidad de libros, porque estoy seguro que va a ser un súper libro vendido acá. Bueno, conmigo, muchas gracias. Alejandro, ¿tienes algo que decir, por favor? Bueno, que sí, que te tomo la palabra y espero que podamos encontrarnos para tocar juntos rock and roll. Sí, para bailar un poquito, ¿eh? Con los propios, sí. Sí, sí. Bueno, ya va a haber un momento de hacer los muchachos de ayer ampliado. Tenemos un grupo de fotógrafos y periodistas en Lima que cada vez que viene Alejandro nos juntamos a almorzar, por lo menos, ¿no? Así que Bill, Haroldo, las puertas de la casa de Ojos Propios están abiertas para ustedes siempre. Bill, muchas gracias. Palabra de despedida, por favor. ¿Empiezo yo? Sí. Ok. Bueno, hombres, gran parte del honor de ser periodista es tener colegas y amigos como ustedes y momentos como este, un momento para compartir con ustedes las victorias, los fracasos,
las alegrías, las tristezas con gente, con hombres como ustedes. Estoy súper agradecido verlos después de tanto tiempo y los deseo solamente lo mejor. Sí, sigue Alejandro, si quieres decir algo, Haroldo. Bueno, nada, nuevamente, ¿no? Que ha sido muy linda esta oportunidad para, como dice Haroldo, también para remover sentimientos y para también reafirmar esa certeza de que vivimos en aquellos tiempos una época que tal vez ha sido una época dorada, digamos, en el periodismo, en el fotoperiodismo, ¿no? Y también los sucesos creo que nos tocó cubrir en América Latina, pues en una América Latina que estaba saliendo de dictaduras y demás, fueron momentos y tiempos muy, muy, muy importantes. Creo que todos hemos tenido nuestro doctorado en el campo, ¿no? Y el otro día estaba entrevistando al expresidente Pérez Valladares y me dijo algo que cuando terminé de leer el libro de Bill me sonaron sus palabras, que no tenían nada que ver con este contexto, pero dijo esto: cada generación tiene su ética y nosotros hemos tenido la nuestra. Paso la palabra. Sigue, sí, Jun. ¿Alguna palabra, Jun? Sí, por después. Después. Este no libro. Ok. Para mí, leer este libro y sentir Bill compartiendo no solamente sus experiencias, pero las experiencias de toda una generación de periodistas, de nicaragüenses, me emocionó mucho su don de palabra, que yo solamente había conocido su don de ojo. Y yo creo que lo que él decía es muy importante, en lo que es la guerra que se acaba con la gente, que desgaste la gente. Y tenemos que escuchar las historias de las víctimas y también de los protagonistas de todos los lados, porque tenemos que entender. Y yo ojalá que sus estudiantes y los estudiantes que están escuchando este programa puede aprender y practicar lo que es ser testigo. Gracias, Jun. Gracias, Jun. Gracias, Jun. Bueno, Haroldo, ¿alguna palabra de despedida? Sí, mira, yo solamente quería recalcar que nosotros, ya que estamos, como entiendo que hay público de estudiantes norteamericanos que están viendo esto, y que realmente Estados Unidos, para la gran mayoría de los latinoamericanos, son y serán bienvenidos, solamente que la política de los Estados Unidos es la que no es bienvenida y ha hecho tanto daño en América Latina, ¿ya? Y en el caso personal mío, partí de siendo exiliado de Pinochet. O sea, a los 16 años yo tuve que dejar mi país y exiliarme en Europa. Entonces, la verdad es que los daños colaterales, como dicen los norteamericanos, han sido cuantiosos y millonarios. Y la sangre que nosotros hemos visto derramarse en América Latina es mucha, ¿ya? Ojalá que esto terminase alguna vez, pero la verdad las cosas que yo soy un poco incrédulo ya a esta altura, porque siento de que las grandes potencias son las que determinan
Pero bueno, nosotros como pequeños peones vamos a tratar de hacer algo para, y Alejandro lo está haciendo con su trabajo, Bill lo está haciendo con sus enseñanzas a los estudiantes. Yo creo que la buena fe tiene que seguir empujando a los hombres de buena fe. Un abrazo a todos. Gracias, hermano. Un abrazo. Bueno, querido Bill, Alejandro, Jun, Haroldo, Bill, una palabra de despedida, por favor. Que seguimos viviendo nuestras vidas como en una manera ejemplar, porque ya somos los ejemplos para las futuras generaciones y tenemos que portarnos y seguir con nuestras creencias y con nuestras convicciones, porque lo hemos ganado después de muchos combates, muchas batallas, y estamos en el camino correcto. Bueno, chao, Bill. Chao, muchísimas gracias. Por favor, Bill, mándanos cómo tener tu libro. Creo que es por Amazon, me parece. Amazon en inglés y Barnes & Noble en español. Yo te mando unos links. Muy bien, perfecto. Y quizás tú lo puedes compartir con los demás gente. Eso es, perfecto. Ok, muchas gracias por todo. Ha sido un placer. Okay. Creo que gracias. Tenemos un lugar donde reunirnos, que es el Internet. Un abrazo de larga distancia. Gracias. Chao.